El 18 de julio fue secuestrada la comerciante Irlanda Jerez, quien había convocado a una desobediencia tributaria y apoyaba activamente las manifestaciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conversar sobre el estado de esta valiente mujer, hoy nos acompaña en el estudio Daniel Esquivel, pareja de Irlanda Jerez. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros aquí en esta noche. Irlanda fue prácticamente secuestrada el 18 de julio a eso de las 3 de la tarde cuando ustedes salían de una reunión de esta coalición de organizaciones que se oponen al régimen del presidente Ortega. Contanos cómo fue esa detención. Efectivamente, estaba terminando la rueda de prensa que estaban dando, ¿verdad? Sin embargo, ya teníamos indicios de que habían policías cerca. Nos movimos hacia el lugar opuesto donde se suponía que íbamos a salir. Salimos hacia el semáforo de Jorge Dimitrov, tomando hacia la derecha buscando la rotonda de Cristo Redentor. Y ahí nos interceptaron 4 motos, 2 camionetas que no eran de policía y una camioneta de policía. Venían policías encubiertos, encapuchados y policías de línea también. Nos detuvieron y lo que aducían es que el vehículo había estado inmiscuido en un robo. Me pidieron los documentos del vehículo, yo los entregué. En ese momento nos encañonaron a 3 personas más y a mí y comenzaron a pegarle de patadas a la puerta donde iba Irlanda. Irlanda muy pacientemente abrió su puerta, se bajó y los acompañó. Se montó a la patrulla, cosa que supimos de ella hasta el día siguiente a las 6 de la mañana cuando fuimos a preguntar en el Chipote por la famosa lista que dan todas las mañanas. Y nos dijeron efectivamente que ella estaba. Es decir, en ese momento ella, a ustedes no le dan ningún tipo de explicación de por qué la están deteniendo. El policía primero, como te digo, me dice que era porque el vehículo había estado inmiscuido en un robo. Y yo comienzo a reclamar porque el vehículo es mío. Y entonces yo digo, no es cierto, si yo siempre ando en este vehículo, ¿cómo me vas a decir eso? Sin embargo, cuando ya la veo que la están montando, le digo, ¿por qué te la vas a llevar a ella? Ella no tiene nada que ver con este vehículo, el dueño soy yo. Y me dice el oficial a cargo, que era un tipo que andaba encubierto, que tiene una orden de captura. Entonces yo soy abogado y le digo, déjenme ver la orden de captura, yo la quiero ver. Muéstremela por favor, que es un derecho que ella tiene. Hasta el día de hoy no la hemos visto. Ahora, este caso, ¿de qué se le está acusando directamente a Irlanda Jerez? Ok, te explico. Irlanda Jerez compró una propiedad como comerciante en el Oriental. La compró con cheques de un banco X, y se la compró a una persona. Esta persona la había adquirido de otra persona más. Resulta que hay un juicio civil que está abierto por eso, porque hay una querella sobre esa propiedad que Irlanda compró de buena fe, donde la antigua dueña, no la que le vendió a Irlanda, sino la antigua dueña, dice que hubo una revocación de venta. Aparte de todo esto que te estoy explicando, el juicio civil se da una situación en la que hay una acusación penal por estelionato, por concurso medial, por falsificación de documento público, y todas estas situaciones son irrisorias porque primero Irlanda es una compradora y el estelionato significa que vos vendés dos propiedades, la propiedad se la vendes a dos personas diferentes, o sea que en este caso no cabe con la figura jurídica que ellos están utilizando, que es con la que la condenan. La condenan con concurso medial, la condenan con falsedad de documento público, que solo lo puede hacer un fedatario público o un abogado. O sea, prácticamente es una violación a todos sus derechos como ser humano y como persona, porque la están acusando de, la están sentenciando con delitos que no caben dentro de la figura esta. Ahora, ¿ese caso en qué situación estaba hasta el día que capturaron a Irlanda? Te explico. El caso estaba de la siguiente manera. Es una acusación privada. Son 2 instancias nada más. La primera instancia la gana Irlanda y otras 3 personas que están acusadas. La segunda instancia, mediante manejos oscuros, vamos a llamarles así, los declaran culpables. Y le sentencian a 5 años de prisión por los delitos que ya te mencioné. Se buscó, ¿verdad?, una manera de poder revertir la situación. Se presentó un amparo y aparte de que se presentó un amparo, también se presentó un recurso de revisión de sentencia, ¿verdad? El amparo detenía el acto de detenerla, de apresarla. Sin embargo, lo voy a decir así, desapareció.
¿En qué situación está ella? ¿Cuál es su estado? ¿Qué saben ustedes de Irlanda? Irlanda está en la cárcel Esperanza, como todos sabemos. Tiene prácticamente 54 días el día de hoy de estar ahí. Irlanda está 20 libras más delgada. Está muy pálida porque ha recibido una hora de sol en esos 54 días. Es decir, ¿no la dejan salir de la celda? No la dejan salir de la celda. Es más, si ese es un... Porque si recordás bien, Carlos, se dijo mediante las redes sociales y mediante un comunicado que sacó la Corte Suprema de Justicia, que ese era un delito común por el cual ella había sido juzgada y por eso la están apresando. Sin embargo, Irlanda está con los presos políticos. No debería estar con los presos políticos si es un delito común. Debería recibir el mismo trato que reciben los presos comunes. En este caso, pues es obvio, ¿verdad? Que Irlanda la están dañando o la están implicando por el simple hecho de presentarse en las protestas como un autoconvocado más, como un líder comerciante, y ahora haber llamado a la desobediencia civil, que ahora es demasiado peligroso ni siquiera llamar a una marcha porque te tachan de terrorista. Ahora, ¿cuál es la posición de sus compañeros comerciantes del Oriental? Ella movilizó mucho a la gente del mercado, se construyeron tranques en el mercado, se convocó a una desobediencia tributaria, que la gente no pagara impuestos, que mantuviera sus negocios a sus empleados, pero que el Estado no le diera más plata. ¿Se han solidarizado con ella? ¿Cuál es la posición? Hay una solidaridad de parte de ellos, pero igual hay temor. Hay personas que han tenido que salir del país, porque Irlanda simplemente era la vocera de un conjunto de comerciantes que conformaban la resistencia civil del mercado oriental, ¿verdad? Nosotros anduvimos tramo por tramo explicando a las personas lo que era desobediencia civil, y había personas que lo aceptaban y otros no. Todos somos libres en este país de pensar como querramos. ¿Qué tipo de apoyo legal tiene Irlanda para enfrentarse, bueno, a un Estado que prácticamente ha abandonado cualquier imparcialidad de la justicia? De hecho, Irlanda tiene su abogado, ¿verdad? Tiene un abogado que es el que le está llevando el caso. Se solicitó una ejecución de sentencia y suspensión de pena. Está por verse el día 25 de septiembre a las 9 de la mañana esa audiencia. Esperamos tener resultados positivos con esto. Sin embargo, conocemos, ¿verdad?, de que hay personas que están siendo condenadas por el simple hecho de no estar de acuerdo con este régimen. ¿Ustedes han presentado este caso Irlanda a las organizaciones de derechos humanos internacionales? Exactamente. Nosotros hemos hecho saber el caso a la ONU, hemos hecho saber el caso a la CIDH y estamos planteando la posibilidad de mandar esto a la Corte Internacional. Ahora, las hijas de Irlanda tuvieron que salir del país también por miedo, ¿no?, y amenaza. De hecho, teníamos amenazas de muerte hacia las niñas. Las niñas, les digo yo, una tiene 20 años y la otra tiene 14. Y sí, decidimos sacarlas del país porque era más seguro para ellas estar fuera. Dos adolescentes que están pasando por una situación dura porque su mamá es mamá y papá para ellas. Ahora, vos has podido hablar con Irlanda, ¿qué es lo que ella cuenta? ¿Cuál es su estado más allá de lo que nos ha dicho, que ha perdido 20 libras? De hecho, si fuese lo normal, ¿cómo los tratarían? Deberíamos de verla cada 15 días y ella podría llamar por teléfono dos veces por semana. Sin embargo, tiene prohibidas las llamadas en el penal y la podemos ver solo cada 21 días. Sin embargo, Irlanda es una persona que tiene un carácter muy fuerte. Sus principios y sus valores son inquebrantables y ella dice que ella está haciendo resistencia civil ahí adentro. Ella no le recibe comida al penal, simplemente come lo que nosotros todos los martes le podemos llevar y lo que nos reciben y autorizan. Hace ayuno todas las mañanas hasta mediodía, come una vez al día, hace sus ejercicios porque no las dejan salir prácticamente, como te dije, salieron una hora en 54 días, es lo que el patio sol que les han dado. La recreación que ellas tienen es una hora en 54 días. Irlanda está con otras, ahorita ya no son 11, son 9 personas en un cuarto 4x8 y ahí pasan encerradas todo el día. ¿Cuándo fue la última vez que la pudiste ver? El día 28 de este mes. ¿En qué ese cuarto que me estás mencionando, vos lo conocés, pudiste verlo, observarlo, qué condiciones tiene? No. Sí me dijo ella que es un cuarto en el que tiene cierta
cierto espacio de bloques donde entra la luz, tienen cielo raso en el cuarto y literas. En el momento, este sábado creo que liberaron a dos hermanas, las hermanas Sánchez, parte del caso de Somos un Volcán, y estaban 11 personas ahí. Entonces alguien tenía que dormir en el suelo y Irlanda es la que estaba durmiendo en el suelo porque ella se ofreció. Dado que una de las muchachas se había doblado el pie, él estaba ahí, se había doblado su pie hace 21 días y no había recibido atención médica. Entonces, para que la muchacha estuviese más cómoda, Irlanda había cedido su cama. ¿En qué momento Irlanda decidió involucrarse activamente y convertirse en líder de un sector del mercado oriental frente a un régimen asesino como el de Ortega? De hecho, Irlanda siempre tuvo su ideología patriota, ¿verdad? Y es una patriota. No tiene color de ningún partido. Sin embargo, al ver las injusticias que estaban pasando, fuimos a la primera marcha que fue en Camino de Oriente, fuimos agredidos ese día. El 18 de abril. El 18 de abril por la noche fuimos agredidos. El día 19 volvimos a salir a manifestarnos, nos volvieron a agredir. El día 21, me recuerdo perfectamente que íbamos hacia la uni, como con 10.000 personas más, también nos volvieron a agredir. Y ella tomó la decisión de seguir en esta lucha. Ella es una comerciante y una odontóloga que no necesita estar metida en esto. Sin embargo, como te digo, sus principios son inquebrantables y sus valores, y decidió ser una voz más para reclamar los derechos de los nicaragüenses. ¿Vos como abogado qué esperás de la justicia en este caso? Bueno, de hecho, como abogado esperaría que Irlanda pudiera salir porque hay un juicio civil que está en el, hay un juicio que está en el resorte civil y que debería de dilucidarse ahí y no tenerla detenida a ella. Sin embargo, sabemos que esto es incierto, por no decir tener malos augurios de esto, porque si bien es cierto, a los dos muchachos de la costa no les pudieron probar nada y la duda razonable es motivo de inocencia, imagínate que están condenadas las dos personas. ¿Crees que ella también puede ser condenada? Ella ya está condenada, recordemos que te digo que ya tiene una condena, pero de hecho, como nunca ha delinquido, tendría que tener derecho a una ejecución de sentencia y una suspensión de pena donde tendría que salir inmediatamente libre. Sin embargo, sabemos cuál es el tinte que tiene esto. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros aquí. Gracias. En el programa y explicarnos cuál es la situación de Irlanda Jerez.